Rich. En Minecraft 1.13. Oh yeah. Llevaba varios meses esperando este momento. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Un nuevo profile de Minecraft, sí señores. Vamos a customizarlo un poco mientras empezamos con este nuevo vídeo y nuevo profile. Vamos a... ¡Uy! Es verdad, al cambiar el bitmap se apaga la música de Minecraft, me cae mal. Bion Blend, 5x5, 7x1. Voy a dejar un 5x5, ¿vale? Una opción interesante junto con la de Full Screen Resolution. Music and Sounds. Vamos a dejar la música de Minecraft. Ahí empieza otra. Skin Customization. Video Settings. Vale, creo que más o menos está. Bueno, bienvenidos a una hora de Minecraft 1.13 o una hora de gameplay en Minecraft 1.13. Vamos a crear un nuevo mundo que se va a llamar Supervivencia en Minecraft 1.13, ¿vale? Survival, Mobile Options, como que... Nah, venga, off, voy a ser fiel a mí mismo. Vamos a crear un mundo, así del tirón. Bienvenidos, chicos. Una hora de gameplay en Minecraft 1.13. Este es el vídeo. Coged unas palomitas para el vídeo, coged unas rich cola, cogedos unas patatas fritas, cogeros algo, ¿vale? Aprovecharos, parad un momentito el vídeo, prepararos, porque vamos a estar jugando una hora a Minecraft en la nueva versión. Oh, no hay nada nuevo. Bueno, chicos, cuidaros mucho, que vaya bien. Nada, de broma. Vamos a ver, el tutorial ya me lo ha pasado. Y vemos que Minecraft sigue siendo Minecraft. Y hemos spawneado del lado de un océano. ¡Oh! Musiquita de Minecraft, cómo no. Si es que... Esto nunca cambia. Esto nunca cambia. Muy bien, vamos a coger algo de stone ahí. Tenemos por aquí unos cerditos, así que... Creo que vamos a cocinar bastante rápido comida. Tenemos por ahí una calabaza. No voy a hacer un speedrun. Aquí tenemos el nuevo color. No voy a hacer un speedrun. Tampoco quiero jugar demasiado lento, ¿vale? Un poco... Oh, es verdad, tengo que... Disculpad, controles, fuera el autojump, sensibilidad, tal... Vale, sí, está bien. Vale, no voy a ir corriendo, esto no es la partida de UHC más importante de todas, no es ni siquiera UHC. A lo que me refiero es que no voy a ir lento, ¿vale? Pero tampoco quiero ir súper rápido, quiero disfrutar de esta versión. Sobre todo de mi primera hora jugando en la 1.13, con todos los cambios. Vale, vamos a hacernos una espada, un hacha... Oh, Dios, esta canción me encanta. Esta canción me encanta, tío. Ah, por cierto, yo os he avisado, ¿vale? Pero nosotros, los creadores de contenido de los youtubers, también disfrutamos de estos momentos. Así que yo me he traído mi rich cola. Este sorbo va a vuestra salud, gente. Genial, venga, vamos a disfrutar de esto. Va a estar genial, chicos. Vamos a hacer un hacha, una pala. Vamos a hacer esto por aquí, pumba. Sublime. ¿Vale? Me encanta esta canción, en serio. Me encanta esta canción. Vamos a hacer otro horno, yo creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En serio, esta canción me transmite tanta... Creo que no voy a ir al Nether, ¿eh? Creo que no voy a ir al Nether. Me transmite tanta relajación y tanta tranquilidad. Esta canción es... No sé si será incluso de mis favoritas. En plan top 3, top 5. Han cambiado los árboles, por cierto. No me convencen. No me convencen los árboles nuevos. Pero bueno, es un cambio tan pequeño que no... No es... ¿Sabéis? No es así súper crítico. Pero los han cambiado. Los árboles grandes ahora son distintos. Uy, ese océano. Vamos a ver qué bioma es.
Hay un montón de biomas nuevos, hay un montón de cosas nuevas, gente. Nosotros vamos a disfrutar una hora. Estaría bien encontrar un poblado, encontrar zanahorias, ir al Nether súper rápido y hacerse pociones de visión nocturna. Molaría mucho. ¡Oh! Vamos allá por los cerdos primero. Vamos allá por los cerditos primero. Voy a darle... ¡Oh! Manzanita. No vaya a ser que nos metamos contra... Droned. Y necesitamos una manzana de oro. Toma ya, crítico. Por cierto, hay música nueva, ¿verdad? No la he escuchado aún, tío. Creo que hay música nueva en Minecraft, ¿verdad? Creo que hay canciones nuevas en Minecraft. No estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que C418, el creador de la música de Minecraft, sacó una nueva música para el juego. Vale, vamos a coger flechas. Perfecto. Tenemos caballito, voy a... ¿qué es eso de allí? ¿What? ¿Qué es ese bioma? Vale, tenemos cuero. ¿Qué es ese bioma de allí? ¿Qué es una... un Birch Forest M? ¡Oh, al agua! Nice. Voy a pillar para hacer una cama. Es un Birch Forest M, ¿eh? Es mi bioma mutated favorito. A ver... ay, me he hecho pupa. Me gustaría encontrar tortugas. ¡Oh, tortugas! Hay tortugas ahí. Vale, voy a echar un vistazo si es un Birch Forest M y nos vamos a poner ya a explorar el océano, que creo que puede ser muy divertido. Caña de azúcar, genial. Necesitaría uno más de caña de azúcar. Sí que va a ser un Birch Forest M, ¿verdad? Vale, un zombie porque habrá una gruta, me imagino. Vale. Al menos ahora mola mucho porque te puedes mover cómodamente por el agua. Yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde está bioma? Bioma, bioma, bioma. Biome Wooded Hills. Pero esto es un Birch Forest M de toda la vida. Esto es un Birch Forest M. El Birch Forest M tiene árboles mega largos de los blancos, de los abedules. Y mola mucho. ¡Oh, un delfín! Vamos a conseguir un nuevo efecto. Espérate, vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así. Ponemos la mesa de crafteo. Ponemos esto por aquí. Necesitamos 4 de telaraña o 1 de oveja más. Vamos a hacer así. ¡Uy! Esto no. Ahí está. Vamos a coger esto. Vamos a ir con los delfines. ¡Lol! ¡Mola! Vale, pues ahora voy más rápido. Ahora nado más rápido. Cuando nadas con delfines, nadas más rápido. Tienes este efecto que es el... Dolphins... ¡Ah, que me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Lol! Respira, respira, respira. ¡Oh, no! Han cambiado como en el Pug. En el Player Unknown Battleground también cambiaron el agua, como respirabas. No mola, porque no te dejan tanta libertad. Pero bueno. Oh, he ido sin los delfines y me he quedado sin el efecto y sin delfines. Vale. Vamos a pillar esto por aquí. Vamos a pillar esto por acá. De momento no voy a comer. Vamos a recoger esto. Voy a pillar arena. No sé si me va a servir, pero voy a pillar un poquitín. A ver si aprovecho el tiempo. Y me gustaría encontrar uno de lana. Me gustaría encontrar uno de lana. Vale. Ahí está, perfecto, vámonos. A ver si conseguimos esos delfines de nuevo. No sé si intentar encontrar uno de lana más. Ahora al menos tengo comida, eso está súper bien, pero... voy a intentar subir aquí un momentito. A ver si encuentro comida o lana. Y después ya me lo pienso. Mira, voy a usar aquí la arena. Vale, he encontrado ovejas. Ajá, el ojo de Ritz nunca falla. El ojo del minecraftero experimentado. No sé si vosotros lo habréis visto, pero yo lo he visto de sobra. Y tenemos aquí una... tenemos aquí una gruta. Vale. Perfecto. Que quiero dormir y pasar de la noche.
La primera noche la voy a dormir a lo más Minecraft posible. 2018 estamos demasiado acostumbrados a pasar de la noche y que nos dé un poco igual, pero no. Vamos a dormir hoy. Vale, vamos a pillar esto por aquí, esto por aquí. Pues había una tortuga, ¿eh? Ahora voy a ir a por la tortuga. No sé si la voy a matar o qué, pero voy a ir a por ella. Lo que sí es que primero voy a mirar si encuentro algo de hierro. Vale, tenemos un Roofed Forest por aquí. Y por aquí hay gruta. No veo hierro ni nada, así que voy a pasar. No debe de quedar mucho al día, no sé si 2 o 3 minutos. Entonces creo que me da tiempo de sobra echar un vistazo en la gruta esta de aquí, que había cerca. ¡Lol! ¡Es Clay! ¡Qué raro! Fijaros qué raro. ¡Ja! ¡Qué cosa más extraña! Vale, ¿dónde estaba la gruta? ¿Aquí? Vale. A ver si sale un vistazo. A ver si encontramos... 20... Hacia los 31 de hierro estaría bien. Obviamente no vamos a poder encontrar tanto, pero... Oye, ¿qué dificultad estoy? ¡Ja, ja, ja, ja! Así mejor. ¡Oh! Hay un esqueleto. Vale, hay un zombie. Lo bueno es que voy a hacer así. Pim. Y voy a hacer así. Pim. Y bomba. Ya estoy crafteando lingotes de hierro. Y la, como la noche la vamos a dormir, en nada vamos a salir a la superficie y nos va a ir todo muy bien, ya veréis. Zombie por aquí. ¿Viene o no viene? Tengo que hacerme el escudo, ¿eh? Vale. Escucho pasos de algo. El esqueleto está por ahí. Vamos a coger aquí un poquito más de carbón. Vale, vamos a iluminar, ¿eh? No voy a ser malo con vosotros. Ahí toda la gente emocionada de ver el gameplay de la 1.13. Ahora mismo nos metemos con las nuevas cosas. Obviamente Minecraft no deja de ser Minecraft y hay ciertas cosas que hay que hacer típicas, como por ejemplo minar y coger comida y hacerte una cama y... ¿sabéis? O sea, tampoco penséis que va a cambiar por completo. Esto no es Minecraft 2. ¿Os imagináis Minecraft 2 dentro de 5 o 6 años? Me parto de risa. Vale, el esqueleto está ahí. Ahora sí tenemos un problema. Vamos a hacer así. Y listo. Entonces vamos a pillar esto. Hacemos así, pumba, hacemos así, pumba. Pumba, pumba, venga. Hacemos así y... vale. Ah, nos vamos a hacer el escudo ya. Nos vamos a hacer el escudo, súper importantísimo. Perfecto, ahora sí estoy protegido. Vale. Mientras, vamos a hacernos la cama. Que tengo justo 3 de... una cama blanca, un poco sosa, pero bueno. No tengo ningún tinte ni nada. Hay monstruos cercanos, hay que matarlos. A ver si explotas el creeper. Explota. Estoy pegando una buena parecilla, ¿eh? Joder, pero este esqueleto, ¿cuánta vida tiene? ¿Es Terminator o qué? Vale, por aquí había otro esqueleto, ¿no? Vale, está el zombie. Vale. ¡Uf! Cuidado con este que nos mete un sopapo tocho, ¿eh? Vale. De acuerdo, pues... ¿había hierro por aquí? Me ha parecido ver hierro. Vale, otro zombie. Hay que dormir, ¿eh? Hay que dormir. Y hay que coger un poquitito de... ¡Oh! ¿Qué hacéis aquí? Qué pena que aún no tengan drop. ¡Oh! Una araña. Vamos a pasar la araña. Vamos a intentar dormir ya, chicos. Vamos a intentar dormir ya. Buena ahí. ¿Y tengo más hierro? No tengo más hierro.
pero sí puedo craftearme algo más después de dormir. Bien, primera noche. Bueno, ahora tenemos bastantes cosas básicas y podemos ir a la aventura. Sí que me gustaría conseguir como 10 o 16 de hierro más. Entonces vamos a intentar profundizar un poquito. Vamos a intentar profundizar un pelincito, ¿vale? Para pillar algo de... nada para acá. Que al menos un cubito de agua o algo así nos puede venir bien. Y ahora, claro, para respirar bajo el agua es un poco complicado, ¿eh? Porque ya no puedes poner antorchas ni nada de esto. Eso ya no te sirve. Ya no te sirve el truco del cubo. Ya no te sirve... Uf, ahora los pufferfish y las pociones y todo esto es más... es más OP. El encantamiento de respiración ahora es más cheto que nunca. Aquafinity es más cheto que nunca. Estos encantamientos de agua en esta versión han obtenido muchísimo valor. ¿Vale? ¿Vienen a por mí? No sé si vienen a por mí o no. ¿Vale? Tenemos 12 de hierro, que me llega para bastante, la verdad. Madre mía, te acabo de hacer un combo aquí que te has quedado patidifuso, querido esqueleto. Vale, tenemos un creeper. Hombre, estoy un poquito tentado a bajar, chicos. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Hacemos un rato. Bajo aquí, ahora que empieza la música. Bajo un momento y tengo 60 segundos para encontrar diamantes. Si no los encuentro, me voy. Puedo coger redstone, puedo coger lapis lazuli y oro. 60 segundos, ¿eh? Vale, voy a coger estos 8 de hierro. Venga. Venga, a ver si suerte. Por aquí no hay nada. ¿En qué altura estamos? En la 32. Con cuidado, un creeper por ahí. Hierro, vale. Busco lápiz para encantamientos. Y busco, vale, lápiz. Y busco redstone también. Vale, bien. Vale, lápiz tenemos. ¡Diamante! ¡GG! Vale, gente, entonces nos quedamos aquí un momento, ¿vale? Nos quedamos aquí un momento en Villaore. Porque qué santa barbaridad. Vamos a hacer 2 de hierro. Así, listo. Vamos a poner por aquí la mesa de crafteo. En cuanto tal, cogemos lava. Nos hacemos... ¡Uy! Vale, me acabo de dar cuenta de que he cometido un error. Bueno, no he cometido un error, sí y no. A medias. Sí y no, a medias. Vamos a hacer así. Estaba pensando en que podíamos haber ido a una gruta submarina. Pero es que no puedo respirar. Entonces, hubiese estado bien, pero hubiese muerto sin forma de hacer mucha cosa. Podría ir al Nether un momento, pero no me apetece mucho. Vale. Perfecto. Hacemos un pico de hierro. Vale, tenemos 3 diamantes. Oh. No, no. Qué pena. 4 diamantes tenemos. Cojo algo de resto por si las pociones. Oye, 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 se está liando, se está liando mucho. Vale, cojo el lapislázuli, que estaba en algún sitio por aquí. Voy a pillar para hacer su segunda manzana de oro. El problema es que te vicias, tío. Minecraft es... Oh, en serio, te pones un momento y te pones a hacer cosas y 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 no paras. Venga, ya tengo la pieza azul y venga, vete. ¡Vete! ¡No lo cojas todo, Rich! ¡No lo cojas todo! Vale, esto sí que lo necesito para hacerme pociones.
O sea, para hacerme una manzana de oro. Sabe, lo tenía más cerca. Vale. Y... bueno, los 60 segundos obviamente se han cancelado por... porque estaba con... con el tema de los diamantes. ¡Ay! Me quemé. Bueno, con esto me debería llegar, ¿eh? Ahora sí que sí, gente. Mira un segundo la Rabin. Y si no hay nada, no hay nada. Quiero las flechas y los huesos. Dos esqueletos, un creeper. Uy, 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 uy. Oye, que estoy muy bajo de vida. ¿Cuánta redstone tengo? 22. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estoy bastante mal, ¿eh? Voy a morir. Puf. Minecraft. Minecraft, Minecraft. Disculpa. Madre mía. Vale. Debería de poder salir por aquí. Uf, eso estaba cerca, ¿eh? Un Enderman. Y más oro. Eso es un sniper. Voy a subir así y listo. Voy a hacerme... no tengo nada para hacerme. Bueno, pues voy a rezar de que no me caiga arena encima. Así. Y... así, venga. Que no quiero picar de dos, no tengo tanto tiempo. Y no tengo para hacerme una antorcha. Venga, a ver, ¿qué altura estamos? Estamos en Trollbirch Forest. Perfecto. Lo que voy a hacer es una pequeña entrada a un lado, y disculpad porque no se ve bien, soy consciente de ello. Voy a hacer una pequeña entrada y si me cae algo encima me muevo al lado y ya está. Así que tarda un poquito más, pero no me arriesgo la vida. Vale. Oh, carbón. Nice. Vale. Pues hemos salido en la grutilla. Vamos a comer. Vale, ahí. Preocupa creeper, nada. Vale. A por la tortuga. Vamos a por la tortuga. Vale, la agüita está por ahí. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Tortugas! ¡Cachis en la mar! Venga, pues traguito Richcola. Se escapan un poco. Me ha dado las sigras. Creo que no me da ningún drop bueno, ¿no? Nah, no me da ningún drop bueno. Las sigras es esta... esta planta nueva. No es el mejor drop de todos, la verdad. Creo que para conseguir algo bueno tienes que criarlas y es bastante complicado. ¡Oh! ¿Tengo tela de araña? No tengo. Aquí hay un montón de salmones ahí. ¡Oh, bacalaos! Uno, dos, tres... ¡Esto está muy cheto! ¡Dios! ¡Esto está chetísimo! Es que no huyen. Y además ahora por encima los drops flotan hacia arriba. Corre, 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 corre. Ay. Wow, que me han dado 8 salmones así, 8 bacalaos de la nada. Vale, los delfines siguen aquí. Pues voy a pillar más. Está muy cheto, ¿eh? Vale, ahora sí que se están escapando un poco. También os digo que tiene una hitbox pequeñísima. ¡Ah!
Ese sí que es un boss final de Minecraft. La hitbox del bacalao. Vamos, baja. Ahí está. Bacalao frito, qué rico. Vale. Vamos a matar algún bacalao más. Vale, estamos, entonces estamos en un océano. Pero no me dice nada más. Baja, por favor. Venga. Venga. Venga, vale. Bueno, está bastante cheto la comida en la 1.13, ¿eh? Vale, tenemos un delfín por ahí. Pero lo puedo alimentar, ¿no? Con bacalao lo puedo alimentar, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí! Y aquí tenemos una tortuga. No han dejado ningún huevo, ¿no? Pues de momento no... no. Aquí parece como que haya explotado algo. Vale. Han metido algún logro nuevo, la verdad. O sea, también podríamos a lo mejor echar un vistazo a eso. 420, 320. 420, 320. 420, 320. Me la voy a llevar de todas formas. Nah, no me dan, no me dan nada. Creo que lo tienes que, los tienes que criar y es complicado. Vale. ¿Dónde está el delfín? Vamos a hacer el delfín nuestro amigo. No puedes nadar mientras comes o comer mientras nadas. ¿Dónde está el delfín? ¿Dónde está el delfín? Aquí hay un bacalao. Vale, ahí está el delfín. Que por cierto, podemos jugar con el delfín, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero podemos jugar con el delfín. Mola mucho que puedas jugar con un mob. Fijaros. Juega conmigo. Jeje. Ya veréis cómo juegan. ¿Veis que pillan el ítem y lo mueven? Mola mucho. Vale. A ver, tengo bacalao para uno de vosotros. Tú, eres el elegido. Eres el... ¡No! ¡Que me ahogo! A ver, veniros para aquí. Bueno, te he chetado, ¿eh? Más te vale que vengas conmigo. ¡Oh! Me estás llevando a un tesoro. Me estás llevando a un tesoro, ¿eh? Ojo, que me estás llevando a un tesoro. Me estás llevando a un tesoro, ¿eh? Espérame, querido delfín. Vas muy rápido. Mola mucho que puedas darle bacalao a un delfín y te lleve a un tesoro directamente. Está súper guay. Por favor, espérame. Voy muy lento. Voy a ver, Richcola. Está... Este delfín es muy rápido, ¿eh? Que me está costando muchísimo llegar. Ahí veo luz. Ahí hay un droned. Ahí hay un droned. De momento voy a pasar. Vale. Oh, oh. Gente. Gente, tenemos un problema. Gente, tenemos un pequeño problema. Oh, vale, se ha quedado parado el delfín ahí. Me ha llevado a esta gruta. O a esta ruina, perdón. Y hay un monumento ahí. Nice. Vamos a ver. Un droner. Vale. Oh, oh. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale, lo he matado. Un breaking. Alguna cosita. Bueno, un poquito me... Sube, corre, 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 corre. Uf, el tema de subir y bajar es complicado, ¿eh? A ver, si no me equivoco, debería haber otro cofre, ¿no? ¿O no? O me estoy equivocando. No sé si me estoy equivocando o... Sí, me estoy equivocando, ¿verdad? Solo es... Oh, oh. Oh, oh. Vale. Aquí hay una rabín. ¿Me llevas a algún otro sitio?
querido Delfín, ¿me llevas a algún otro sitio? ¿Sí, no? ¿Sí, me llevas a algún otro sitio o no? Llévame a algún otro sitio. ¡Oh! Hay un montón de kelp aquí. Puedo pillarlo para comer. Kelp. Kelp. Dame kelp. Vale, el kelp lo puedes comer. ¡Ah, sí! Me está llevando a otro sitio. Pues vamos a seguir al delfín, porque el rollo de seguir al delfín me parece que era bastante divertido. Tenemos además un monumento allí. Obviamente no me voy a meter en un monumento, porque no voy a ser capaz de... ¡Oh! Un barco hundido. ¡Nice! Gracias, delfín. Pues, ¿cómo no he visto antes el barco hundido? Vamos a ver. Vale, aquí bloque nuevo. Vale, cofre. No me cunde mucho. Tenemos zanahorias, que está bien, pero no me cunde muchísimo. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí, por favor. Está complicado el tema de... de respirar bajo el agua. Vale. Vea, bajamos. Vale, hay un tesoro. Pensaba que no. Vale, el papel es muy importante al principio del juego. Eso es un drowner, ¿verdad? Hay un drowner aquí cerca, ¿verdad? Creo que sí que hay un drowner. Ahí está. Vas a matarlo. Los drowners te dan el tridente. Vale, no nos ha dado nada. Perfecto. Y mi amigo delfín está ahí. Podríamos pillar más bacalao y darle más bacalao, la verdad. No estaría mal. También estaría bien ir a por el... a por el tesoro. Vale, por aquí hay algo más. Ah, vale, es que he abierto este primero. Vale, vale, vale. He abierto ese primero. Y ahí no hay nada. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! Vale, pone tenso, ¿eh? Vale, vamos a tirar esto así. ¿Hay más drowneds? ¡Oh! Aquí hay otro drowned. Ah, pues me gusta mucho el rollo de los drowned. No aparecen muchos, pero aparecen. Y mola tener combates bajo el agua de vez en cuando. Aunque la hitbox va un poco mal. La hitbox, eso no me gusta. Habéis visto que he intentado pegar y nada, ¿no? ¡Oh! Eso es una de las canciones nuevas, ¿no? ¡Oh! Una de las canciones nuevas de Minecraft. ¡Lol! Una de las canciones nuevas de Minecraft, ¡lol! ¡Wow! Tengo escalofríos, ¿eh? ¡Guau, tío! Te digo que este juego es increíble, en serio. Te digo que este juego es magnífico, en serio. Es una pasada de juego. Sube. Vale, vamos a matar aquí al... este de aquí. Pues... mola mucho esta canción, ¿eh? Es muy Minecraft. Es muy, muy Minecraft, tío, esta canción. Qué guapa. Se me están acabando las herramientas. Debería craftear algo. ¡Oh! Qué chula la nueva canción, ¿eh? Vale, tenemos... tenemos bacalao. Mi amigo delfín sigue por aquí cerca.
¡Oh! Ahí está. Mola mucho que el delfín... No sé si es que le cambian la luz o qué, pero se ve muy bien. Hello, hello, old friend. Come here. Vente, vente, vente. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres más? ¿O me llevas a algún sitio? Deja de jugar con mis ítems. ¡Guau! ¡Cómo molan los delfines, tío! Están genial los delfines, tío. Están súper bien hechos, en serio. Es uno de los mejores mobs de Minecraft. Están muy bien hechos. Y eso a mí que no me llama nada la atención el bicho, ¿eh? No, ni me va ni me viene, pero es que está tan bien hecho. ¡Wow! Buena esa, colega. Vente aquí, que te doy más bacalao. Vente aquí. Amigo. Ven, ahí, quieto, quieto. Venga. Llévame a algún sitio. También su radio de detección puede que no encuentre nada nuevo. Aunque yo creo que ahora sí que ha encontrado algo, ¿eh? Vamos a pillar aquí estos dos de bacalao. Oh, se me ha roto la espada. Oh, Dios, este viene rapidísimo. Qué guay está la 1.3, en serio. Pero amigo, esto ya lo he encontrado, delfín. Esto ya lo he encontrado, tío. Esto ya lo he encontrado, me has fallado. Me has fallado, delfín. No esperaba esto de ti. Creo que me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Perfecto. Vale. No me voy a comer la última zanahoria, la verdad. ¿Me sigue el delfín? ¡Hola! Madre mía. Ahí hay otro delfín. Creo que ahí hay un barco hundido. ¿Esto es un barco hundido? Al menos me da la sensación como si fuese un barco hundido. Está como muy oscuro ahí. ¿Es una ruta o es un barco hundido? ¡No! Que me desestabilizan el barco y me caigo. Vamos a dormir. Y vamos a ir a ese barco. ¡Qué guay la música! Además, no es como feliz. Es ambientación, ¿sabes? No es una música feliz. No sé, me mola mucho. Mola un montón la música nueva, tío. Está genial. Muy bien. Pues hemos escuchado una canción nueva. Para mí ha sido una experiencia... muy grata, la verdad. No he escuchado aún el disco nuevo de C418, que es la, pues eso, las nuevas canciones que han metido en Minecraft. Y pues me alegro un montón de haberlo hecho ahora mismo con vosotros. A mí, no sé si a vosotros, pero a mí la música de Minecraft me transmite algo especial. No puedo describir qué es, pero me tranquiliza, me emociona y no sé, me gusta mucho. Vamos a ver, nuevo barco. Vamos a explorarlo. ¡Wow! Vale, ok. Tito Rich se está chetando. Pues hemos encontrado un barco con un buen tesoro, Corre. Vale, el salmón no lo quiero. Porque el salmón no sirve para los... para los delfines, solo sirve el bacalao. Vale, este de aquí... ya lo hemos visto, ¿no? No. Vale. Vamos a pillar esto. Mola que metan plumas, la verdad. ¡Oh! Son dos... vamos a ir a por el tesoro, ¿eh? Vamos a ir a por el maldito tesoro, gente. Vamos a ver. Hmm.
Ah, ¿es el mismo? No, 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 no es el mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que van a estar muy lejos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a hacer así y así. Perfecto. Y vamos a ver, ¿qué podemos tirar? Pues podemos convertir todo esto en libros. Y hacemos así. Venga, perfecto. El kelp lo podía tirar, porque es que no lo voy a comer. Es una comida muy mala y es más bien hacia la desesperada comer kelp. Entonces ahora puedo hacer así. Y puedo hacer así. Y me faltaría hueco para el este y este. Pues puedo tirar el hacha. Y puedo tirar... Supongo que puedo tirar el papel o la caña de azúcar. Voy a tirar la caña de azúcar. Vale. Venga, pues así deberíamos de poder hacer bastantes cosas. Vamos a ver. Este mapa corresponde más hacia esa zona de allí. Entonces vamos a intentar llegar. No me gusta que no tenga animación. Ahora que han puesto animación a nadar, no me gusta que no vea mis brazos mover esto. No sé, no me cuadra bien. Vamos a ver. Durante un mini momento hemos puesto un poquito de azul. Entonces el barco este hundido estaba hacia el monumento, creo, ¿no? Aquí hay un barco hundido, yo creo que era aquí. Vale, ahí hay cuatro delfines. No me voy a poner el bioma. Deep Ocean pone ahora. Vale, perfecto, estamos acercándonos. No hay que acercarse mucho al monumento porque no la lían los guardianes. Vale, bien. Ahí está el monumento. ¿Cuántas entidades hay? Entities 241. Vale. Vale, entonces es para aquí. Sí, es para aquí. Vale, y es a la derecha. Vale, es por esa costa de ahí. Creo que va a ser el tesoro. Creo que lo vamos a encontrar perfectamente, ¿eh? Pero aún te lleva un poco de tiempo. Cuando estás empezando una partida, te lleva un poco de tiempo bastante encontrar un tesoro. Vale. No, va a ser hacia adentro, ¿eh? No era hacia la derecha, era hacia adentro. Para ahí. Ahí está el tesoro. Vale. Chon, 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 chon. Pirata Ritz va a abordar el tesoro. Vale. Vale, tiene que estar por aquí. A ver si encontramos un Deep Sea Heart o Heart of the Deep Sea o algo así. Vale. Me gustaría poder verlo con las dos manos, la verdad. No me gusta que eso se pueda ver con una. Se ve demasiado pequeño. Me gustaba más cuando lo podías ver con dos. ¿Eso es porque estoy usando esto? Vale. Tonto, Rich, que eres tonto. Vale. Pensaba que lo habían cambiado, por un momento. Vale, creo que es aquí. Vale. A ver qué encontramos. ¡No! ¡Inundación! Hay que reparar esto. Vamos a tirar la caña esta. Y vamos a hacer así. Vale, y vamos a seguir cavando. A ver si encontramos el tesoro. Puede estar bastante profundo, el tesoro. Me gustaría hacer una antorcha y liársela a querido Minecraft. Así. Y bomba.
Vale. Perfecto, perfecto y perfecto. Vale, creo que podemos hacer esto, pero es un poquito difícil. Vale. No sé muy bien dónde estará, la verdad. ¡Oh! ¡Yeah! El pirata Reed siempre encuentra el tesoro. Perfecto. ¡Oh! ¡Lol! Tenemos diamantes. ¡Sí, señores! Y bacalao para encontrar más tesoros, lol. Ah, pero es cocinado. Rip. Una TNT. Vale, pues. Este tesoro lo hemos encontrado. Y tenemos un corazón del océano. Con lo cual se puede hacer un ítem muy, muy cheto. Un ítem muy, muy fuerte nuevo que han metido. Pero lo bueno de esto es que me he encontrado diamantes sin ir a minar. Y me he encontrado diamantes minando. Y la mezcla de esto hace que pueda craftearme el pico de diamante. Lo cual me hace estar súper feliz. Así, así, así. Perfecto. Vamos a craftear esto de aquí. Perfecto. Vamos a tirar cosas fuera. Esto lo voy a ir comiendo. Fuera. Los prismatic crystals creo que lo voy a dejar. Fuera. Es que un breaking 3 no está tan cheto. Fuera. Esto voy a hacer una escalera. Fuera. Esto lo necesito, obviamente. Fuera esto. No, los libros los necesito. Así está bien. Muy, muy bien. Muy contento. Fuera y fuera. Vale, fantástico. Y esto también. Fuera, fuera. De hecho, ¿sabéis qué? Voy a dejarlo todo en el baúl. Así queda como muy típico de Minecraft. De típicas cosas que dejas en el baúl tiradas. Y después te las encuentras horas más tarde. Y dices, ah, sí, bueno, esto. Y no le das ningún tipo de valor. Un baúl muy, muy, muy Minecrafty ese baúl. Vale, 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 vale. Pues. Uf. El otro estaría bien encontrarlo, la verdad. Ahora que tenemos un Heart of the Sea. El problema es que no voy a conseguir craftear el conduit. El conduit es el ítem que consigues muy avanzado en el juego. Y no creo que pueda conseguirlo, la verdad. Porque en una hora es muy difícil. Necesitan matar muchos drones. Me estoy mirando a ver si veo algo. Vale, delfines por aquí. Me gusta que los delfines no son súper raros. Porque llegan a hacer a los delfines súper raros y no me molaría. Súper raros me refiero a algo como encontrarte una Mushroom Island. Pues la mitad de raro que encontrarte una Mushroom Island. Si los llegan a hacer así, no molaría nada. Vamos a ver, ¿cómo vamos con el mapa? Yo creo que va a ser hacia allí, ¿no? Ahí hay una luz, pero no sé qué es. ¿Una ruina? ¿Eso es una ruina? Sí, es una ruina, ¿no? ¿Pero es la misma ruina de antes? Casi fijo que sí, ¿no? Que va a estar el monumento ahí. ¿O es una ruina nueva? Vale, no, el monumento está allí, ¿lo veis? Y está atardeciendo, entonces creo que vamos a parar un momentito en esa isla. Además, nos estamos acercando hacia el segundo tesoro. Entonces, paramos un momentito o podemos parar en aquella de allí. Oh, ahí hay un barco hundido, Vale, pues vamos a hacer esto así, bomba, y vamos a dormir. Ojalá nos salga una canción más de Minecraft, por fin. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el barco? Vale, allí hay unas ruinas. No, allí hay un templo nuevo. Vale, y aquí está el barco nuevo. Entonces vamos a meternos en el barco. Vale, estamos cerca del... Este va a ser el mismo. Va a ser el mismo tesoro fijo, ¿eh?
Vale, un montón de zanahorias, que está bien. Voy a subir de nuevo. No. Vamos a hacer así. Ahí hay otro barco, ¿verdad? Creo que ahí hay otro barco. Vale. Está un poco difícil. No sé muy bien cómo respirar bajo el agua. Creo que cualquier cosa que pruebe no me va a servir. Entonces no estoy probando nada porque creo que no voy a lograrlo. Vale. Nada, no, no, no hay... No hay segundo baúl, ¿verdad? No. Vale, pues vamos a subir al barco que está ahí. Vamos a ir a por el segundo... A por el segundo barco. O sea, vamos a por el barco para ir a por el segundo barco. Sí que suena raro, pero créeme, tiene sentido. Y el monumento ahora mola muchísimo, ¿no? Podría intentar... meterme en ese monumento, pero creo que va a ser un poco una locura. ¡Oh! ¡Música! Pero es una que ya he escuchado. ¿Qué es esto? Es un barco hundido, ¿verdad? Esto es un barco hundido. ¡Oh! Otro color de agua. Vale, esmeraldas, hierro. Nice, subimos. Vamos a hacer una cosa que va a ser así y así. Vamos a respirar de nuevo. Vamos a respirar del todo y vamos a intentar bajar. Bajamos, 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 bajamos. Por aquí. ¡Oh, qué buena! Un breaking. Y no hay más, ¿no? Creo que no va a haber nada más. Fuera aquel. Vale. Has echado un último vistazo. Yo creo que no pudo haber tres. Pero bueno, vamos a mirar rápidamente. Oh, pues sí. Había tres. Vale, y aquí nos hemos encontrado con un pequeño bug. ¿Este es el mismo que este? Vale, tenemos dos iguales. Tenemos dos mapas iguales. Vamos a intentar rápidamente encontrar... Lo que puedo hacer es... Puedo meterme un momentito en el monumento. Un micro momento para que veáis cómo es. Y salirme. ¿Vale? Es que me van a matar, fijo. Pero para que... Ahí está, venga, vamos a meternos. ¡Wow! ¡Qué guapa! Mola muchísimo. ¡Wow! Mola muchísimo, tío. Tengo que salir. ¡Dios! ¡Sal de aquí, Rich! ¡Esto es la muerte! Mola mucho, ¿eh? ¡Corre! Vale. Vamos a comer. Bien, el último... ¡Oh! ¡Yes! Lo vamos a encontrar. Cuidado que no nos desestabilicen el barco. Vale, es aquí enfrente. ¿Será bajo el agua o será...? Creo que es bajo el agua, ¿eh? Sí, es... Está un poquito chungo, ¿eh? Está un poquito chungo. Está tan chungo que me voy a hacer una pala de diamante. Fijaros tú hasta qué punto está chungo. Vale, subimos.
Vamos a comer esto. Los diamantes como que los quiero, querido Minecraft. Ahí está, perfecto. Vale, y nos vamos a poner la pala de diamante por aquí. ¡Oh, no! 3 minutos, hay que encontrar una vaca. Hay que encontrar una vaca primero. Hay que encontrar una vaca primero. O podríamos ir a una gruta a ver cómo es una gruta subacuática. Pero es que está muy chungo. Tenemos lobos por aquí. Creo que podríamos tener un lobo mascota perfectamente. Vente por aquí, Warfetron. Oh, tenemos a Warfetron y Warfetron 2. Vale. Veniros, Warfetron y Warfetron 2. Hay que buscar una vaca. Vale, hop. Hay que buscar una vaca. ¿Tenemos el stack de arena? Sí. Sería más fácil encontrar unas vacas en una pradera, no en un bosque. Pues no tiene muy buena pinta esto, gente. Ahí hay ovejas. Quedan 2 minutos. Ay, voy a intentar 1 minuto encontrar una vaca y si no la encuentro ya voy a volver porque se me va a ir el efecto. Entonces carece de sentido seguir buscando. Ahí hay otra oveja. Buah, pues me ha encantado la música, nueva. Qué ganas de escucharla toda. Vale, cerdos. 1 minuto 20 segundos. Pues me da tiempo a mirar el pantano y volver rápidamente. Bueno, pues os puedo enseñar rápidamente el agua del pantano. La verdad, para que veáis cómo es. No se puede poner... LOL. Un nuevo tipo de bloque spamming. A ver. Espérate, me voy a partir de risa. ¡Es súper chungo! ¡Es súper chungo hacer malabares! A ver, venga. ¡Ah, es chunguísimo! No se puede. A ver, venga. Así, así. Venga. Es que tienes que hacerlo muy rápido, porque si no, no lo consigues. ¡Puah! ¡Qué va! Es súper difícil. Vale. Bueno, pues nada. Me lo van a quitar ya. Me he enrollado ahí. Pues nos vamos. A ver si no me cuesta mucho encontrar el tesoro este, ¿eh? Ojito. Ojito, porque puede ser que sí que me cueste. En realidad lo he hecho solo para... poner todo el mapa de... Espérate. ¿What? ¿No habíamos estado ya en el sitio? Espérate. Ah, vale, ¿no lo he abierto o qué? Ah, son dos mapas distintos. Vale. Pues me he hecho la pala de diamante y creo que no me voy a arrepentir, ¿eh? Porque es que estaba bastante chungo de encontrar el último tesoro este. Hemos encontrado dos tesoros. ¡Oh! ¡Cachis en la mar! Estaban ahí las vacas, tío, qué pena. Pues podríamos haber ahorrado tiempo, ¿eh? Podríamos haber ahorrado bastante tiempo. Vamos. Aquí estamos llegando. Y va a anochecer. Y vamos a terminar con esta aventura. Waterdrop. Qué waterdrop más bueno hecho. Vamos a ver. El sitio tiene que estar por aquí. Así que nosotros vamos a investigar por aquí todo lo que podamos. Pero... ¡Oh! Lo encontré. Lo he encontrado, gente. Pues... A ver qué tenemos.
Voy a tirar aquí algunas cosas. Así me debería llegar para ver qué hay y recogerlo todo. Otro Heart of the Sea, esmeraldas, TNT, Cooked Salmon y tenemos 5 Prismarine Crystals. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, gente. Creo que ha estado bastante interesante, yo me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también. Esto ha sido una hora de gameplay de Minecraft 1.13. Hemos visto un montón de cosas, pero no todas, obviamente, porque hay muchísimos, muchísimos cambios y muchísimas cosas que han metido en el juego. Y obviamente, pues en una hora no podéis verlo todo. Pero ha estado muy guay y ha sido muy agradable jugar a Minecraft con cambios tan distintos y tan nuevos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Espero que os despidáis de Wolfeltron y Wolfeltron 2. Y nada, pasaros por mi Twitter. Ahí estoy poniendo cosillas de cuando subo vídeos o cosas de Minecraft o de otros juegos que tal vez os interese. Así que tenéis el enlace en la descripción. Y nos vemos próximamente con más vídeos. Así que hasta ahora. Me he quedado con ganas de matar más drones, a ver si me dropeaban un tridente.